Ya seguimos hablando de esta cuestión, pero lo tenemos a Ricardo Soranero con más turismo. Así es, nos vamos a Córdoba, porque el verano en Córdoba no es un verano cualquiera, sino es un veranón. Vamos a hablar con Julio Bañuelos, presidente de la Agencia Córdoba Turismo, la máxima autoridad en turismo, equivalente al Ministerio de Turismo. ¿Cómo te va, Julio? Muy buenas noches, Ricardo Soranero, Radio Continental, te saluda. ¿Cómo andas? Hola, Ricardo, ¿cómo estás? Un gusto, buenas noches. Bueno, bien, ¿por qué se está viviendo un gran veranón en Córdoba? Sí, porque Córdoba está, primero, que explota de gente, segundo, con a lo que nos tiene acostumbrado Carlos Paz, transformándose en la principal plaza teatral de la Argentina, una oferta hotelera y gastronómica para todos los bolsillos, un enero que va a tener en Córdoba nada más y nada menos que el Dakar, con el cierre, la premiación, la televisación de ese evento para todo el mundo. Son muchas cosas que potencian esta provincia, 126, 127 municipios con perfil turístico trabajando a pleno. Claro, para en todos los valles. Hablando del Dakar, Julio, realmente este año es un año especial, 40 años de la edición del Dakar a nivel mundial, décima vez que llega a Sudamérica, decir que está viviendo un Dakar con muchas expectativas, y además la llegada 19 y 20 a Córdoba, ¿no?, que corona realmente una instancia muy importante. 19 y 20, como bien lo dijiste vos, y el 20 a la tardecita, ya la premiación y los festejos de estos 40 años del Dakar en el mundo y estos 10 años en Sudamérica. Y lo más lindo de todo es que la organización del Dakar ha decidido festejarlo con nosotros los cordobeses y con todos los argentinos que estén visitando esa provincia para ese entonces. Así que estamos felices, una gran oportunidad para Córdoba y estamos trabajando para aprovecharla de la mejor manera. Es que Córdoba es una provincia fierrera por excelencia, ¿no? Desde todos los deportes de automotor son bienvenidos en la provincia. Y mira, y sobre todo con el rally, han salido muchos pilotos importantes. Hoy tenemos Vidagra corriendo el Dakar, sí. Los más conocidos actuales hoy, ¿no? Y la organización de Dakar en Sudamérica tiene muchos cordobeses adentro por el expertise que lograron de más de 30 años organizar la fecha del rally mundial acá, ¿no? La provincia está de moda, está de auge, al menos en lo que se refiere al sector turístico desde hace mucho, pero este año ha sido como el epicentro, ¿no? Mira, eso no lo podemos decir nosotros los cordobeses. Siempre trabajamos para ser los mejores. Uh-huh. Eso lo va a terminar juzgando nuestros turistas y ustedes, la prensa especializada, ¿no? Sí, es que los cordobeses tienen algo especial. Uno, cuando llega a Córdoba, realmente se siente como en casa, ¿no? Tienen esa magia, esa chispa de cada lugar, hacerlo muy divertido, realmente. Mira, yo siempre digo que si hay algo que tenemos en Córdoba que no hay en ningún lado del mundo, y a nosotros los cordobeses, que le ponemos mucha pasión, mucho amor, y tratamos que los turistas que eligen pasar su descanso en Córdoba sean parte de hacerlo sentir como en su propia casa, hacerlo sentir como en su propia familia. En eso somos especialistas los cordobeses. Además, una Córdoba muy bien conectada, como nunca, a través del hub del aeropuerto, conectando con el litoral, con el norte, con Mendoza, con San Pablo, es decir, una Córdoba pero muy, muy conectada. A nivel aéreo, el aeropuerto más conectado del interior de la Argentina, sin lugar a dudas, con el país, con la región y con el mundo. Uh-huh. Y a nivel terrestre avanzamos, primero estamos construyendo los 19 para unirnos con Santa Fe, ya estamos conectados con Rosario hace tiempo, hemos terminado la autovía Córdoba-Río Cuarto, estamos haciendo una mano más en lo que es la autopista Córdoba-Carlos Paz, la conectividad entre los valles turísticos es increíble. Para nosotros la palabra conectividad está relacionada directamente con el crecimiento del turismo. Uh-huh. ¿Y cómo andan los vuelos desde Europa? Muy bien, hasta el punto que están por incorporar una frecuencia más semanal a partir de marzo. Qué bueno. Bueno, así que se está viviendo un veranón a pleno en todos los valles, en Punilla, bueno, con Villa Carlos Paz. Se inauguró Jesús María, que es un ícono, una tradición realmente para Córdoba y para todos los argentinos. Ahora vienen las nueve lunas de Cosquín en la Plaza Próspero Molina. Viene el Festival de Colectividades en Alta Gracia. Bueno, viene de todo. Mira, los festivales, como viene, sí, hay
entre festivales y fiestas populares, más de 200 solo en el verano. ¿200 en el verano nada más? No, en, qué bueno. Los cuatro grandes que vos nombraste, que son una superproducción, uh-huh. y nos muestran al mundo, porque realmente son muy importantes, pero hay muchos esfuerzos en muchas comunas y muchos municipios que generan escenarios que al final del día, después de un día de río, de playa, de lago, de montaña, la gente puede encontrar lo mejor de la expresión de la cultura de Córdoba, de la cultura de Argentina, en un montón de fiestas muy representativas de las regiones de Córdoba, ¿no? Siempre bien regado con un 70-30, ¿no, Julio? Ah. Un mix 70-30, por supuesto. Es una enferma, es una bebida que nos identifica, sí, sí. Y que es parte de nuestra entidad. En nuestra campaña siempre nos ponemos con el mayor de los respetos y no instando a la exceso de consumo de alcohol ni mucho menos, pero es parte de la identidad y es tan fuerte que vos fíjate que comenzó en Córdoba y de alguna manera hoy en toda la Argentina se consume este fragmento tan característico de Córdoba. Sin ninguna duda, para finalizar, la tendencia sigue como en años anteriores, de jueves a domingo a pleno y de lunes a miércoles baja un poquitito, eso de segmentar el turismo. Sí, eso está pasando. Lo que notamos, por eso digo que vamos a crecer entre un 7 y un 8% más, es que la caída entre semana no es tan fuerte como otros años. Qué bueno. Julio, un fuerte abrazo, y en Córdoba no se vive un verano cualquiera, se vive un gran veranón. Así es, ¿no? Un verano. Un verano, así es. Ricardo, muchas gracias a tu equipo y un placer como siempre. Seguramente, gracias, estaremos por ahí en cualquier momento. Un abrazo, Julio. Cuando... Julio Bañuelos, el presidente de la Agencia Córdoba, la máxima autoridad de turismo de la provincia mediterránea. Este verano, como dije, no es un verano cualquiera, sino es un verano. Muy bien, Ricardo. Ahí está Ricardo Ceronero con todo el turismo aquí en Domingo Sport. Antes de Taipu, lo tenemos a Pablo Di Fonti.